Hola amigos del Apostadero, un gusto como siempre recibirlos en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 19 años de trayectoria. De nuestro curso Instructor de Tiro ACMAC, el más importante de la República Argentina, en razón de la calidad del equipo interdisciplinario de docentes e instructores y el tipo y calidad de armas que se utilizan para las prácticas, apreciaremos las diferencias básicas entre un revólver y una pistola y las consecuencias de un mal empuñe en el caso del revólver. En una pistola, la recámara está permanentemente alineada con el cañón. La recámara, donde está alojado el cartucho, está permanentemente alineado con el cañón. Y ese permanentemente alineado, en realidad también nos está diciendo que hay una solución de continuidad entre la recámara y el cañón. ¿Está? Está la recámara dentro de esa pistola y el cañón continúa. Bien. Está vinculado totalmente. Cosa que en un revólver no. En un revólver yo tengo que las recámaras están en un tambor y sucesivamente con el movimiento rotatorio se van a ir alineando con el tubo cañón. Bien. Como se van a ir alineando y hay varias recámaras y el cañón es uno solo, ¿qué quiere decir? Que hay un espacio que los separa, por pequeñito que sea, ¿no? Que podrá ser en algunos modelos de 0,2 milímetros, en el otro 0,45. Hay un espacio de aire entre la recámara y el cañón. Bien, entonces, siguiendo con la explicación que hacía Eduardo recién, que decía la declaración de los gases y que va a impulsar esa punta, va a haber un momento en donde esos gases van a atravesar ese espacio que en realidad tiene aire. Entonces lo más lógico, a la velocidad que están esos gases, es que por ahí va a haber una fuga. La cosa que no lo hay en una pistola, porque está la continuidad entre la recámara y el cañón. Bien, esos gases se imaginan que salen a muy alta velocidad, ¿verdad? Si no, no impulsarían la punta sin el cañón. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué tengo que empuñar un revólver de una forma particular, y es que ninguna de la parte de mis manos esté por delante de la línea de esas recámaras que son los alvéolos del tambor. Bien, así es como fugan a esta velocidad y como ven hace un enriquecimiento esto con un 22 largo rifle, ¿ok? Bien, lo mismo vamos a hacer ahora con un 357 Magnum. Como habrán visto, fuga a más velocidad. Más allá de que no haya habido un ennegrecimiento, se dan cuenta que un dedo de ustedes en esa posición va a sufrir, ¿verdad? Y no solamente estamos pensando en un dedo por un mal empuñe, sino que muchas veces ocurre que estando tirando en un lugar como este, si no tenemos separadores entre los tiradores, alguien podría estar ligeramente adelantado. Yo estoy tirando con un revólver y la otra persona, si no tiene una protección ocular, puede pasar y a un metro y medio le podría impactar una de esas partículas. 44 Remington Magnum. A todos aquellos interesados en participar en la 47ª edición de nuestro curso Instructor de Tiro, que dará inicio el próximo 17 de noviembre, les recordamos que la inscripción ya se encuentra abierta con cupos limitados. También, y en forma permanente, la de mecánico armero, con un sistema de cursado que se adapta a cada necesidad. Y como ya mencionamos, la del ciclo electivo 2024 de nuestros cursos destinados a la formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, perito en armamento, perito en informática forense y perito en pirotecnia. Y además, recordarles que el próximo 9 de septiembre, nuestro amigo, el profesor y artesano Osvaldo Gatto,
dará una clase magistral en las instalaciones del Tiro Federal de Rosario. Todos los interesados, los puntos de contacto: www.cesbarrosario.com.ar, info@cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook e Instagram. De esta manera, agradeciendo como siempre vuestra atención y compañía, nos despedimos hasta la semana próxima.